Bueno, bien, Silvia, vos estás hablando del lanzamiento de la sabieta, una campaña muy importante que tiene que ver, entre otras cuestiones, con la concientización en la República Argentina. Porque hoy es el día, por eso mismo ya estamos saludando a Leandro Canes, el director ejecutivo de la Fundación Huesped, está con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar ¿Qué aquí. ¿Qué tal? ¿eh? Buenos días, Buenas. gracias por la invitación. A ver, una campaña, vamos a, vamos a contarla, vigente. Sí, hoy... Si ustedes la encuentran en la calle, se van a encontrar claro. con esas letras, B-I-H, gente. ¿Y qué es esto, Leandro? Bueno, hoy es el Día Mundial del sí. SIDA. Eh, y nosotros con la campaña lo que queremos eh, digamos, reforzar es que sigue vigente el VIH, que siguen infectándose personas que podrían no infectarse, que siguen muriendo gente que podría no morirse y que atrás de todos los números está la gente. Mm. Y entonces las acciones que tenemos que tomar, el mundo ya sabe qué tenemos que hacer para poder controlar la, la epidemia de VIH, no tenemos todavía una vacuna si sí tenemos tratamientos muy muy eficaces y entonces si nosotros logramos ampliar el acceso al diagnóstico poner en tratamiento a todas las personas que lo precisan de esa manera no solamente se va a cuidar aquel que tiene VIH y accede a los tratamientos, sino que como indetectables igual intransmisible las personas que tienen VIH con muy poca cantidad de virus en sangre, carga viral indetectable, de ahí viene el término, no transmiten el virus por vía sexual. Entonces, de esa manera, el mundo se plantea controlar la, la epidemia para el año 2030. ¿no? Doctor, recién decía, tenemos tratamientos muy importantes, pero la vacuna todavía no está. En uh -huh. lo que respecta a la vacuna, ¿a cuántos está de tenerla? Bueno, primero no soy doctor, siempre, perdón, pero hago la aclaración. Siempre hace porque... la aclaración y siempre le siempre... decimos doctor, sí, y sí, está sí, muy sí, bien que sucede, lo haga. Pero, este, la familia prefiero, de doctores. La claro, familia, doctores, la familia no, de la no, ahí está. Pero claro. prefiero claro. Este, reducir este, lo, los años bien. en prisión por ejercicio ilegal <laughs> de la medicina. <laughs> eh, bueno. Es una respuesta imposible a, la, a tu pregunta. Lo que sí te puedo contar es que por primera vez en más de 10 años hay un estudio en fase 3 de una vacuna preventiva del VIH. Argentina es uno de los países que participa de ese estudio. Es una uh -huh. vacuna, para que se entienda, eh, del laboratorio Johnson Johnson, sí. que utiliza la misma plataforma de adenovirus que luego utilizó para la vacuna para COVID, el adenovirus uh -huh. 26. Que es igual al primer componente de la vacuna Sputnik. Eh, es un estudio de fase 3 que encabeza los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Nosotros desde Fundación Hosped contribuimos con eh, el enrolamiento de 10, 118 voluntarios eh, y va a, ver, va a empezar a haber resultados a partir de entra, bien entrado el año que viene y sobre todo 2023. Bueno. Obviamente los tiempos de COVID en una pandemia que se propaga tan rápidamente, vos podés ir midiendo la eficacia más rápido. Acá lo que se, se busca es ver eh, justamente la seguridad y la eficacia. Para la eficacia necesitas... Empezar a ver si aquellos que se infectan en el transcurso del estudio estaban en la rama vacuna o en la rama placebo. Eso uh -huh. lleva más tiempo. Pero por ahora viene con buen perfil de seguridad. Esperemos. Eh, bueno, pero hay es, un avance muy hay, importante, hay un avance, digo, ¿no? están hablando de, de futuro. De Una vacuna a futuro, obviamente a futuro no sé cuándo se va, se la va a tener, pero ya es un avance importante. Seguro ¿no? que sí, se sigue investigando vacunas, claro. se sigue eh, investigando nuevos tratamientos, están por llegar tratamientos de inyectables de larga duración. Por ahí, Ajá. en vez de una pastilla o dos una vez cada día, se podrá pasar, algunas, algunas este, personas con VIH podrán pasar a una inyección una vez cada dos meses. También está la importancia de promover la profilaxis preexposición. Mm. Esto es un tratamiento, uno de los, de los medicamentos que se usan para tratar el VIH sirve también para prevenirlo en aquellas personas que están más en riesgo de infección. Tenemos que facilitar el acceso a la prueba, en este sentido la promoción de la, del autotest que uno pueda hacerse en su casa la prueba de VIH. Leandro, ¿cómo está la Argentina en este momento respecto Bien. a los tratamientos y respecto a los test? Eh, lo consulto a nivel general porque eh, se habla de una gratuidad en este sentido y cómo se accede a que esa persona que está en casa en distintos puntos del país nos está escuchando y dice, ¿cómo accedo? ¿Cómo llego al tratamiento? Uh -huh. Argentina tiene desde hace muchísimos años un programa de acceso universal a la terapia antiviral. Todos los subsistemas de salud tienen que cubrir a sus afiliados, es decir, aquel que tiene una prepaga es la prepaga quien debe proveerlo, aquel que tiene una obra social es la obra social, y aquellas personas que no tienen una cobertura es el Estado Nacional, a través de la dirección de SIDA del Ministerio de, de Salud de la Nación, quien provee los tratamientos. Cerca del 65% de las personas en tratamiento en Argentina están en esta situación, cubiertas por el Estado. Ahí, eh, digamos. Se, se entrega la medicación, todavía tenemos que seguir reforzando algunas cuestiones que inclusive se aceleraron con el COVID, por ejemplo que las personas con VIH puedan recibir medicación para más de un mes y no tengan que ir todos los meses al ya, hospital, esto se hizo en el momento este, del aislamiento social preventivo obligatorio para evitar el traslado, es una política que se debe sostener y profundizar eh, porque evidentemente de esa manera vamos a mejorar también el, el, el resto de la calidad de vida de las personas con VIH que Obviamente la calidad de vida es fundamental, tomar los medicamentos, pero implica también poder desarrollar este, sus otras actividades. Así que en ese sentido, digamos, siempre ¿no? son, son recursos que están asociados en algún caso también a, a, al valor del dólar y, bueno, y las cuestiones, pero la verdad es que en todos estos años te diría desde hace más de 20 años, si bien hubo faltantes ocasionales en algunos momentos que se fueron subsanando, eh, el programa de, de acceso a la terapia en Argentina es, es modelo a nivel mundial. ¿no? Leandro, por tu experiencia, a ver, eh, ¿de qué resulta más fácil concientizar sobre el SIDA? ¿Las nuevas generaciones? o a los adultos promediando los 40, 50 años? Qué preguntas sin respuestas que me estás haciendo hoy. Te, te voy a fallar de vuelta. No, eh, la primera no fallaste. Eh, este dato es muy concreto sobre el avance. El 30, bueno. claro. Muy, muy eh, importante. El... Mirá, lo que, lo que se observa es para las nuevas generaciones y es parte también del objetivo de esta campaña vigente, es un tema medio que ya fue. Claro. ¿no? Porque la verdad es que, no vieron morir a sus amigos, a sus familiares, eh, a sus parejas. Eh, tienen la información en muchos casos, eh, pero la verdad que los tratamientos son tan efectivos, uh -huh. son tan poco tóxicos, son tan sencillos que a veces se piensa erróneamente, bueno, entonces no pasa nada, tomo una pastilla y listo. Y la verdad es que los tratamientos son muy efectivos, son poco tóxicos, no, tienen, no generan efectos adversos, pero por ahora por lo menos... Un diagnóstico de VIH implica empezar a tomar un tratamiento de lunes a domingo, de enero a diciembre, que claro. no sabe de este feriados, ni ni cumpleaños, ni vacaciones, ni nada. Entonces, y además, eh, evidentemente, digamos, hay un virus en el, eh, digamos, que uno tiene un virus y entonces eso siempre puede dar eh, lugar a eventualmente que, que pueda este, fallar algún medicamento, etc. Con lo cual, sigue siendo el mejor este, de los tratamientos el hecho de, de no tener VIH. Entonces, ahí hay que reforzar la prevención. Por eso hay que... Por supuesto, trabajar fuertemente en la educación sexual integral uh -huh. es un componente uh -huh. fundamental. De no, es este fundamental, o... eso es clave, claro, ¿no? Exacto. Claro. Y también, como decía recién, promover como política pública, eso sí es, Argentina viene muy demorado en eso, promover como política pública la profilaxis preexposición. Ahora hay unos programas pilotos que se están encarando en distintas provincias desde el Estado Nacional, pero venimos hace muchos años con este tema, en algunos países inclusive de la región, hace varios años que ya está el acceso a esta... A la prep, ¿no? Leandro, ¿y cuánto ha cambiado en función de esta política sanitaria modelo a la que hacías referencia la esperanza de vida? No, porque si bien los más jóvenes no han visto claro. a un par, a un amigo, uh -huh. a un conocido morir de SIDA, eh, hay una realidad cotidiana que tiene que ver con que en algún momento eso otro ocurrió. Es decir, Por ¿cuánto tí. ha cambiado en cantidad de años la esperanza de vida para una persona que es diagnosticada con SIDA? Bueno, hoy eh, en realidad una persona que es diagnosticada con VIH Como y VIH. que está en tratamiento y que tiene la carga viral indetectable, eh, la esperanza de vida, la expectativa de vida es igual a la de una persona que no tiene VIH. Mm. Por eso hablamos de una infección crónica. Ahora, sin embargo, se sigue muriendo. En Argentina, más de mil personas por año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acceden tarde al diagnóstico, porque entonces cuando acceden al diagnóstico, en muchos casos ya está el sistema inmunológico debilitado y entonces ya desarrollaron alguna infección oportunista, que es lo que termina matando. Porque en realidad nadie muere de SIDA las personas mueren de enfermedades relacionadas o causadas por eh, este, esta disminución en el sistema inmunológico que permite el, eh, que uno enferme de, de otras cosas. ¿no? Te, te traigo un tema entonces muy actual, digamos, coronavirus. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo ha afectado el coronavirus, esta pandemia en particular, a aquellas personas que tienen VIH? Bueno, hay distintos estudios que muestran que en caso de tener un sistema inmunológico debilitado, que no es para todas las personas con VIH, eh, digamos, el riesgo de si uno adquiría coronavirus, de, de, de hacer una, una forma grave y eventualmente morir, se incrementaba. Sí. Y es por eso que, por ejemplo, las personas con VIH, independientemente de su nivel de CD4, es decir, sí. independientemente del nivel eh, que tengan su sistema inmunológico, fueron priorizadas para el plan de vacunación y ahora... Fueron incluidas entre las personas a recibir la tercera dosis, que es diferente del refuerzo, uh -huh. y entonces ya están este, en, en general con su tercera dosis recibida, de manera tal eh, de poder fortalecer la respuesta inmune al COVID. ¿no? Que esto también, pasando a la, a la otra pandemia, es importante que se entienda que vacunándose uno, no solamente se previene uno, por supuesto, mm. sino también contribuye a bajar la carga viral comunitaria y de esa manera aquellas personas que o no se pueden vacunar o la vacuna, por cómo está su sistema inmunológico, no le hace... Todo el, este, el efecto buscado, también estamos protegiendo a esos terceros. ¿eh? Leandro, es importante, ¿podemos reiterar esta campaña que estás, sí. que estás lanzando? ¿Cómo no? Es eh, una campaña por el Día Mundial del SIDA, la pueden encontrar en huésped.org.ar/vihgente o directamente pueden entrar a huésped.org.ar y ahí la, la van a encontrar. Y lo que estamos buscando es. Eh, que toda la ciudadanía entienda que la respuesta al VIH uh -huh. es hoy y que, eh, claro. que podemos controlar eh, esta, esta epidemia y que obviamente hay una responsabilidad. Tomadores de decisión, de los gobiernos, fundamental, pero que también cada uno puede contribuir a la respuesta al VIH. Y me permito quedarnos con una frase que dijiste, ¿no? La importancia de la ESI, la educación sexual integral a propósito de lo que implica la prevención, un día como hoy, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Así es. Gracias por haber venido. No, gracias, favor, gracias a Muchas gracias.